Hola mis amigos de YouTube, hoy venimos con un nuevo tutorial. Hoy venimos hablando sobre el driver PA2. Aquí tenemos la caja. Vamos a venir hablando de este driver, de cómo funciona y cuáles son sus funciones que trae este driver digital PA2. Y también, amigos, les quiero pedir disculpas por no haber subido videos en esta semana, por haberlos tenido abandonados. Les pido disculpas de antemano. He tenido mucho trabajo porque también mi trabajo secular también es en la construcción, y pues andamos trabajando en lo que es la remodelación de casas. Y pues los fines de semana mi trabajo extra es sobre trabajar lo que es en DJ, y sobre todo mis amigos de YouTube, pues también estoy con ese compromiso con ustedes también de estar haciendo tutoriales para estar aprendiendo sobre lo que es el sonido y sobre lo que es también cómo poder conectar un equipo de sonido. Vamos a tener un evento el 15 de febrero. Vamos a tener un evento, ¿verdad? Vamos a estar grabando el evento al inicio, cuando lleguemos con nuestra troca, cargado el equipo, ¿verdad? Vamos a estar haciendo tomas afuera del local, vamos a estar haciendo tomas cuando estemos conectando el equipo, y también vamos a hacer tomas ya una vez que el evento esté montado, ¿verdad? Que ya esté funcionando lo que es la fiesta, ¿verdad? Y pues vamos a estar hablando sobre este driver, ¿verdad? Es el driver PA2, ¿verdad? Es un driver muy bueno. Yo lo he estado utilizando ya por 6 meses en la iglesia, y por eso me arriesgué también a comprarlo, porque me gustó su función de lo que trae el driver PA2. Vámonos con este tutorial, amigos. Pueden ver el driver, amigos, ya lo tenemos encendido, ¿verdad? Es un driver muy fácil de usarlo, un driver muy fácil de ecualizarlo. Sobre el siguiente tutorial que haga, amigos, también voy a estar hablando cómo poder ecualizar el driver, ¿verdad? Poderle poner más bajo a los bajos, ponerle más medios o quitarle más medios a los medios y a los altos también, si usted lo quiere utilizar entre vías o lo quiere utilizar en dos vías, amigo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar con el tutorial, ¿verdad? De este driver. Usted se va aquí donde dice Record. Vamos a acercar la cámara. Ahí donde dice Record, usted le aprieta aquí Record. Y ya le aparece automáticamente que usted le aprieta aquí en Record, le va a prender una lucita verde, ¿verdad? Y le aparece automáticamente las funciones que tiene el driver PA2. Si usted puede ver, yo lo tengo ahorita en el 28, lo tengo en ST, que es estéreo, y lo tengo trabajando en dos vías, amigos, ¿verdad? Porque lo trabajo con sub, o sea, con bajos, y los trabajo con medios. Automáticamente el driver ya viene programado, amigos, para trabajarlo en dos vías, que el medio lo trabaja con medios y altos, ¿verdad? Y los bajos. Ya más adelante les voy a estar enfocando cómo lo tengo conectado y cómo está funcionando el driver. En este aspecto yo les puedo hablar más adelante le voy a estar hablando también cómo también lo pueden utilizar solamente con la mezcladora y el driver. Yo lo tengo la mezcladora, tengo el mixer, y después primero tengo conectado la mezcladora, de la mezcladora lo paso al mixer, y del mixer lo paso al driver, y del driver va hacia mi bocina, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí en el driver tenemos funciones 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, y sucesivamente se van cambiando todos los canales. Y ustedes pueden ver ahí, tiene para la bocina de la JBL, ¿verdad? La Eon y todas esas otras marcas, ¿verdad? Tiene para la Pibe, está el Full Ranger, ¿verdad? Que lo puede trabajar también en Full Ranger. Este driver tiene 100 funciones, ¿verdad? Pues yo lo ando trabajando en el
28 amigos, porque yo lo trabajo en dos vías. Como se los había dicho, el equipo mío yo lo ando con subwoofer. Ustedes lo pueden ver acá. Yo ando, el equipo que yo tengo, ando dos subwoofer. Perdón, tres subwoofer. Y ando estos tres medios, ¿verdad? Ando uno, dos y tres medios y tres subwoofer. Entonces, prácticamente yo trabajo el driver en dos vías. No lo necesito trabajar en tres vías, ¿verdad? Porque así lo ando. Aparte que el equipo que yo ando es un equipo activo. Eso no tiene que ver nada con un equipo pasivo. También lo puede trabajar igual. No hay ningún problema. Este driver se acomoda a trabajar con un pasivo y un activo también. ¿Qué es un activo? Un equipo activo es un equipo amplificado, y el equipo pasivo es un equipo no amplificado, que hay que trabajarlo con amplificador, ¿verdad? Ok, entonces en el caso mío yo lo ando en el 28, ¿verdad? Que es que lo trabajo en dos vías, y entonces le doy aquí, lo pucho, ¿verdad? Lo pucho aquí. Y ya automáticamente se está configurando lo que es el driver automáticamente. Y aquí ya me aparecen, ya automáticamente prenden las luces. Aquí, ¿verdad? Donde ya está trabajando en dos vías. Bajos, altos y medios, ¿verdad? Aquí es para trabajarlo en tres vías. Pero como no lo estoy trabajando en tres vías, sino que lo estoy trabajando en dos vías, entonces automáticamente el driver aparece que ya está trabajando en las dos vías. Si ustedes pueden ver, vamos a hacer un cambio de tres vías y va a aparecer las tres luces de que lo estamos trabajando en tres vías. Ok, amigos, vamos a buscarlo aquí. Vamos igual, vamos a apretar Record y lo vamos a buscar para trabajarlo en tres vías, y automáticamente usted va a ver. Mire, si usted ve el 5, dice que se trabaja en dos vías. De ahí el 7 dice que se trabaja en tres vías. El 8 dice que se trabaja en tres vías también. Y el 9 se trabaja en tres vías. ¿Cuál es la diferencia entre el 8 y el 9? La diferencia entre el 8 y el 9, vamos a acercar la cámara. La diferencia entre el 8 y el 9 es que el 8 es estéreo y el 9 es mono. Siempre en tres vías, pero con la diferencia que uno es estéreo y el otro es mono. Ok, hoy le vamos a dar aquí, lógicamente, lo vamos a trabajar en estéreo porque así lo trabajamos nosotros, ¿verdad? Le vamos a dar el 8, que es estéreo en tres vías, y ya va a ver usted automáticamente, ahí se va a poner configurar y ya va a ver usted automáticamente, se van a prender las tres luces. Ahí se configuró ya. Si ustedes pueden ver, está en tres vías y ya automáticamente tenemos bajos, medios y brillo, ¿verdad? O altos, como lo podamos decir. Entonces, esta es la diferencia de este driver. Muchas personas, los que son DJ por tiempo, pueden decir que este es como un crossover. Prácticamente lo único que este es digital y definitivamente trabaja mejor que un crossover. Ok, amigos, ya tenemos encendido lo que es la bocina. Solo tengo encendido un medio y un subwoofer, y aquí tengo encendido lo que es el driver y la controladora, y también tengo encendido abajo lo que es mi mixer. Ok, vamos a poner música hoy para ver. Ok, vamos a prender bajos. Si usted no aprieta esto, no va a sonar. Conocí a mi profesor, a tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración, en tu poder todo sanaba. Y aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí, comprobé que era real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal. Y que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro. Lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras. Que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte. Me bastó
la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario. Y en eso quiero creer, que seguirte con los beneficios es la cruz. Ese era el tutorial que tenía para el día de hoy, hablando del driver PA2, ¿verdad? Y sus funciones de lo que tiene el driver, ¿verdad? Vamos a estar hablando más sobre sonido. Vamos a estar haciendo un tutorial también, amigos, de cómo hacer cables para micrófonos. Yo tenía ese problema también de que iba a comprar cables a Guitar Center o cualquier otra tienda. Y pues yo gastaba 60, $70 por un cable, $50 por un cable, ¿verdad? Y pues la verdad que en muchas páginas se pueden conseguir cables de 300 pies, 400 pies, 500 pies de muy buena calidad, y las puntas también de muy buena calidad. Se va a invertir un poco, amigos, pero la verdad sí se va a ahorrar uno mucho más dinero y va a tener una buena calidad de cable, ¿verdad? De eso se trata, de ahorrarse un poquito más el dinero y definitivamente tener el equipo para poder hacer los cables, que es un cautín, la soldadura y todas esas cuestiones, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un tutorial de eso, amigos, para que ustedes también se den la idea cómo poder hacer un cable. Voy a estar figurando la forma, cómo conectar el 1, el 2 y el 3 de los cables de los micrófonos, para que ustedes también puedan hacer sus cables y también se ahorren en hacer cables para micrófonos, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigos, les agradezco mucho por estar siempre en mi canal de YouTube apoyándome. Échenle muchas ganas para los que están empezando a ser DJ, ¿verdad? Yo les puedo decir de que échenle ganas, no tengan miedo, no tengan temor. Yo sé que van a haber muchas personas que se le van a acercar, le van a decir que tú no puedes, que tú esto y lo otro, pero realmente no es algo positivo, ¿verdad? Que vengan a decirnos ese tipo de comentarios a nosotros, ¿verdad? Porque realmente si tú eres apasionado, amigo, a lo que es la música, el DJ y todo lo que es sonido, yo te puedo garantizar, yo vengo empezando de cero, ¿verdad? Y pues gracias y bendito sea el Señor, ¿verdad? Que el Señor me ha dado las fuerzas, me ha dado la sabiduría, el entendimiento, y le he echado muchas ganas a querer hacer mi propio sonido. Y yo lo único que te puedo decir, que le eches muchas ganas, que sigas adelante, de que vamos a seguir aprendiendo más. De esto nunca se termina de aprender, amigos. Y en el sonido siempre uno está aprendiendo cada día. Cada día estamos aprendiendo. Yo te sugiero, amigo, que te suscribas en mi canal de YouTube como DJ Elder, ¿verdad? Le das clic a la campanita y también me puedes seguir como DJ Elder Eventos Cristianos Privados por el Facebook, y también me puedes seguir por Instagram como DJ Elder, ¿verdad? Entonces, gracias, amigos, por estar viendo este video. Gracias por apoyar mi canal y vamos a estar subiendo tutoriales muy importantes, tutoriales muy buenos para que tú sigas aprendiendo más, para que sigamos adelante en este canal. Gracias por las personas que están suscritas en mi canal, que me han estado apoyando en mi canal de YouTube. Yo les doy muchas gracias, la verdad, porque sin ustedes no es posible que este canal pueda seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, que es un super evento, ¿verdad? Vamos a estar también hablando de las luces que vamos a comprar, vamos a estar hablando de el montaje que vamos a comprar también sobre las luces y todo eso, amigos. Ustedes no se pierdan esos tutoriales que vienen muy buenos, y vamos a estar destapando también las cajas, vamos a estar destapando las luces, vamos a estar programando las luces, vamos a estar programando todo, amigo, lo que es de mi sonido, ¿verdad? Y yo sé que ustedes van a ser parte también de esto, de este proyecto, ¿verdad? Gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo tutorial. Que Dios les bendiga y suscríbete en mi canal como DJ Elder, DJ Elder Eventos Privados Cristianos en el Facebook y DJ Elder en Instagram. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.